Compañeras, compañeros, Osvaldo logró hacerme sentir una minoría total, pusieron los ojos negros, parece. Tiene una oveja blanca. Una oveja blanca, sí. Creo que la exposición inicial en el aspecto político en relación al discurso de la presidenta que hizo Guillermo me parece una base muy sólida y no voy a tratar de no reiterar cuestiones planteadas por él. Me parece que algunos otros compañeros que tomaron aspectos como la parte de ciencia y tecnología hacen un aporte importante porque, sin reiterar, abren otro panorama de cuestiones que son importantes y que son parte del capital acumulado por este gobierno, por este proceso político abierto por el kirchnerismo. Yo quiero centrarme fundamentalmente en la parte internacional, que es lo que normalmente suelo tomar, aunque voy a tomar también alguna cuestión nacional. Me parece que el discurso de Cristina, y yo también creo que fue excepcional en algunas partes, por lo menos, porque en otros terrenos esos discursos anuales que hacen el recuento detallado de lo realizado, indispensable, que es la forma de dar cuenta de la gestión realizada, no suelen ser muy entusiasmantes. Inclusive, algunos quizá intencionalmente se durmieron, como vimos en las pantallas que vimos por televisión. Se deben haber aburrido, ¿sabes?, de ver tantos éxitos y tantos logros. Pero la parte final del discurso de la presidenta, que es la parte más política, justamente acumuló, desde el punto de vista de las cuestiones internacionales o de la relación de la Argentina con el mundo, la parte más viva, la parte más política, la parte que despertó inclusive en los concurrentes aplausos, entusiasmos válidos y justos. Y creo que eso tiene que ver con el hecho de que la Argentina, en la medida que ha adquirido autonomía, es decir, en la medida que ha dejado de ser un país que se subordina como un país dependiente a los dictados del orden mundial, encuentra, en la medida que lo hace, una mayor contradicción con los amos del mundo, con los que rigen el mundo. Y desde ese lugar, las cuestiones internacionales cobran una importancia mayúscula. Es decir, siempre existió una relación de la Argentina con el mundo y un conflicto de la Argentina con el mundo. Pero en el momento que este proceso político adquiere autonomía, independencia y se desarrolle en esa dirección, esas cuestiones internacionales aparecen más a la luz, son más necesarias plantearse y además requieren de parte de los que hacemos política, de los que estamos interesados en la difusión de estas cuestiones, tener en cuenta que no es una necesidad simplemente de conocer algo más. No, las cuestiones internacionales tienen una vigencia muy fuerte y eso lo demostraron tres cuestiones planteadas por la presidenta en el discurso. La cuestión de los fondos buitres y el relacionamiento, ¿no es cierto?, con el mundo de las finanzas de escala internacional. La cuestión de Malvinas, también planteada como una cuestión clave para la Argentina y que se ha transformado en una cuerda clave de la política del gobierno nacional en relación al mundo. Y la tercera cuestión, que es la cuestión del tratado, del memorándum, del acuerdo con Irán, que también pone sobre la mesa el relacionamiento de la Argentina con el mundo actual. Y en esos tres planos, el discurso acumula elementos válidos que van a seguir teniendo vigencia y trascendencia en todo el periodo que se abre en este momento para la Argentina, porque se da en un mundo que está convulsionado, un mundo que está en crisis, que esa crisis, que algunos dicen que comienza a remontarse, quizás se remonte en parte en los Estados Unidos, toma nuevas formas, adquiere nuevas características y recorre nuevos países, como vemos lo que pasó en Italia. Y yo diría que hasta en el Vaticano, porque el Vaticano tampoco está al margen de la crisis internacional. Si bien tiene raíces y se extiende en aspectos de otro tipo, de todas maneras lo que la pone fuertemente en vigencia y con claridad en este momento es que también les llegó el tema de la crisis del sistema financiero. Si no, miren lo que pasa con las finanzas y con el problema del Banco del Vaticano. Se destapa ahora porque ahora se les crea un problema serio con ese problema. Es decir,
también la crisis llegó a ese plano, y es una manifestación de la gravedad de la situación internacional, de lo preñada de nuevos acontecimientos posibles que se presentan ante el mundo. Digo preñada porque en realidad lo que aparece como aspectos negativos, claros, manifiestos de todo un proceso que desemboca en este momento, contiene también los elementos de la superación, y la Argentina es uno de esos elementos. Es muy justo lo que decía Guillermo, que el papel de la Argentina se va a ver con mucha mayor claridad incluso en el desarrollo de los acontecimientos. La Argentina cumple un papel importante, tiene un papel de vanguardia en el desarrollo de la situación internacional. Y eso se manifiesta con claridad en el problema de la deuda, en el tema del tratamiento de la deuda. Pero no es solamente en el problema del tratamiento de la deuda. En los distintos aspectos de las que se plantean del relacionamiento de la Argentina con el mundo, la Argentina tiene una posición decidida, audaz y de vanguardia. En el problema que está planteado con el tema de Irán en este momento, yo quiero señalar que en realidad pocos son, y yo creo que la presidenta misma, los que creen con demasiada fuerza de que vamos a terminar teniendo un juicio que lleve al banquillo de los acusados a los verdaderos responsables. 19 años de encubrimiento no es poca cosa. Es muy difícil en un acto de terrorismo después de 19 años que conozcamos exactamente quiénes fueron los responsables directos. Pero sin embargo también es un camino, que es el más importante en este momento, para romper con las mentiras. O sea, romper con el encubrimiento es fundamentalmente el camino de desembarazarnos de todo lo que se ha acumulado como mentiras sobre este proceso que hemos vivido alrededor de la cuestión amplia. E hizo muy bien la Presidenta de señalar otro aspecto, que es el problema del atentado que hubo contra la Embajada de Israel, sobre el que se silencia, sobre el que no se dice nada, y que tuvo tanta o mayor gravedad que el otro, no por la cantidad de muertos que fueron menor, sino por el hecho que era una embajada extranjera en la Argentina. Era una parte del territorio de Israel el que estalló en ese momento y sobre el cual no se dice nada, no se hace ninguna laraca, no aparece en los diarios, nadie le reclama nada a nadie, está tapado. Está tapado porque seguramente está vinculado al otro atentado y está vinculado también a los conflictos, ¿no es cierto?, internacionales que vivía el mundo en ese momento y que también la Argentina tenía agudizado bajo el gobierno como el que teníamos en ese entonces, que era el gobierno de Menem. Está en la corte, ¿verdad? ¿Cómo? Está en la corte. Y está en la corte. Está en la corte y está tapado por la corte. Sí, bueno, como tantas otras cosas que suceden con la corte. Creo que también se ha puesto de manifiesto en esta cuestión, como decía también Guillermo, la dinámica de los acontecimientos. No es que este gobierno se propuso abordar todas las cuestiones a las que ha llegado a este momento. La dinámica de los acontecimientos provocados por un gobierno que pretende sacar adelante una nación que estuvo sumergida, como estuvimos en el 2001, necesariamente va destapando cosas, replanteando situaciones y obligándonos a mirar de una manera nueva, inclusive viejos acontecimientos. Y tendremos que mirar de una manera nueva qué pasó con la voladura de la Embajada de Israel, como tenemos que pasar mirar de una manera nueva qué pasó con el atentado de la AMIA. Yo quiero plantear brevemente pocas cosas más. Una de ellas tiene que ver con también algo que planteó Guillermo en su exposición, que fue esa decisión firme de la Presidenta cuando plantea que está dispuesta a dar la vida. Y lo quiero relacionar con el otro elemento, cuando en un momento de la exposición que estaba vinculada fundamentalmente al problema de la reforma de la justicia, planteó que no iba a haber reforma constitucional. Yo creo que el planteo de la reforma constitucional estuvo estrictamente vinculado a una necesidad para poder ir a fondo en una cuestión clave, como el problema de atacar a las corporaciones y plantear el problema indispensable de la reforma de la justicia en Argentina, había que despejarlo de los problemas que podían llevar a la confusión. No se podía dejar que eso diera lugar a que el gobierno quería encubrir esa lucha fundamental con una cuestión menor de una ambición de una presidenta, ¿no es cierto?, de poder ser reelegida nuevamente. Había que despejarlo y la presidenta lo hizo claramente, lo hizo bien, lo hizo hábilmente y lo sacó del lado. Yo creo que eso nos saca no deja de lado del todo el problema de la reelección, el problema del liderazgo en Argentina. Y si tenemos en cuenta que la presidenta
una presidenta que hizo un discurso como el que hizo, que se compromete con el destino de la nación al punto de plantear el problema de su vida, está claro que no se piensa retirar a cuarteles de invierno una vez terminado este mandato. ¡Clarísimo! Y en ese sentido, el problema de la reelección, que es el problema del liderazgo de este proceso político, no está solamente en manos de una decisión que ya está tomada de una presidenta que piensa seguir luchando hasta el último aliento por el destino del país, sino está en manos de la militancia, está en manos del pueblo, está en manos de la decisión mayoritaria. Es decir, depende también de nosotros qué va a pasar con el liderazgo, qué va a pasar en las próximas elecciones presidenciales. Es decir, preparémonos para lo que se viene. Y lo que se viene en lo inmediato no es el problema de la reelección. Lo que se viene en lo inmediato es la necesidad que tenemos de un triunfo rotundo en las elecciones de 2013. Ese es el problema principal que tenemos por delante y a ese es el que tenemos que atender como aspecto fundamental. Entonces, yo creo, y voy para otro lado de la cuestión, el compañero Mann planteaba el problema de una propuesta sobre el tema del holocausto y lo vinculó con algunos otros aspectos. Algunos estoy de acuerdo y con otros no. Y si estoy de acuerdo con que eso de la sinarquía era una dura carga, ¿no es cierto?, que lleva el peronista, pero una dura carga que llevaba el peronismo, y me parece muy bueno que se haya sacado de encima esa cuestión. No creo que sea lo fundamental que ha logrado el peronismo en todo este periodo. No creo. Creo que hay muchos elementos que ponen sobre la mesa que el kirchnerismo ha significado una renovación fundamental del peronismo y que sin el kirchnerismo no es posible imaginar un peronismo del futuro, un peronismo como el que es necesario para el país para llevar a cabo la lucha hasta el fondo por la independencia nacional y el desarrollo de la nación. Creo que es mucho más vasto, es mucho más rico y es mucho más importante que el problema de la sinarquía. Pero vinculo esto con el problema de lo que él llamaba, de llamar una jornada. Yo no creo que nosotros nos debamos meter en este momento en un problema en relación al holocausto. Creo que eso sería desviar el curso de los acontecimientos fundamentales que Carta Abierta tiene planteada para este año. Nosotros tenemos tareas que claramente están señaladas en el resto de las exposiciones sobre que tienen que ver con el papel de Carta Abierta en un año decisivo como es el electoral en este sentido. Yo no niego que la lucha ideológica deba, merezca que cada uno la lleve por el camino que quiere, la lleve a fondo de acuerdo a sus convicciones. Pero creo que el tomar el problema que está planteado en relación a la cuestión del atentado a la AMIA por ese lado sería, al contrario, favorecer un debate que divide agua falsamente. Creo que el Gobierno Nacional lo ha planteado con claridad en la medida que lo ha relacionado con la vida política y lo ha relacionado con la situación concreta que se vive en el marco internacional. Es decir, la situación concreta en el marco internacional no es favorable a la oposición que se juega haciéndole el juego a la extrema derecha israelí. Al contrario, la situación internacional, como se ha visto con los nombramientos que ha producido Obama en el último tiempo, que no son favorables a la derecha israelí, sino todo al contrario, es una contradicción clara que tiene Obama con Netanyahu, que hizo además campaña política por los republicanos, no por los demócratas, ¿no es cierto? Abre un panorama internacional distinto, es decir, abre la posibilidad de que Estados Unidos amplíe la línea de alianzas para establecer lo que llaman la nueva política de defensa norteamericana, que está basada más en Egipto, o que mejor dicho, quiere subordinar a esa amplitud de la política norteamericana actual hacia Medio Oriente, quiere subordinar a Israel, y para subordinar a Israel esa política necesita oponerse a Netanyahu, y está aprovechando la derrota relativa que Netanyahu tuvo en las últimas elecciones, porque el crecimiento de los sectores intermedios en la elección han sido una derrota de última para la política de no diálogo, de esa razón absoluta con las demandas del pueblo palestino, las justas demandas del pueblo palestino, y por lo menos con una política que tenga una cierta apertura de diálogo. Es una posición intransigente que corresponde con la extrema derecha republicana norteamericana y no con la política demócrata que llega a Obama. Entonces me parece que sería más útil para nosotros tomar en todo caso alguna cuestión que estimule justamente el conocimiento y el debate necesario sobre los rasgos internacionales de la situación. Yo propondría que discutiéramos en todo caso alrededor del conflicto, ¿no es cierto?, que la Argentina mantiene en el campo internacional,
Y alrededor del tema de la, AMIA, creo que eso sí merece tomarlo, porque tomarlo desde otra perspectiva, no desde la perspectiva del Holocausto, que justamente señala a Irán como el enemigo fundamental cuando no estamos seguros que sea Irán. Al contrario, lo más probable es que Irán no tenga nada que ver, porque Irán tiene más que ver con la política, con la necesidad de la política norteamericana en ese momento de poner a Irán, ¿no es cierto?, como el eje del mal. Y eso coincidía con los intereses norteamericanos de ese momento, que no son los de ese momento actual, son otros intereses y es otra la mirada que tiene la cuestión. Y por último, en relación a esta cuestión, la cuestión de Luis de Lira. Creo que de la misma manera, creo que no debemos pelearnos de esa manera con Luis de Lira, un compañero que tiene sus aspectos positivos, por más que uno no comparta alguna de sus apreciaciones sobre el problema de Amadou Mejad o el papel del fundamentalismo iraní, con el cual tampoco tengo una contradicción fundamental, es decir, tengo una contradicción en todo caso con los fundamentalismos de todo tipo, sea el de Israel o sea en este caso el que prima en Irán con este gobierno. Pero Irán es Irán, más allá de los fundamentalistas o no. Es decir, e Irán tiene un papel en el escenario internacional que yo rescato, porque es parte de un campo de fuerzas que se opone al dominio del imperialismo norteamericano y que por el contrario trabaja por el desarrollo de una alternativa para este mundo, una alternativa de independencia y de soberanía y de no subordinación a ninguna forma de imperialismo. Con respecto a la cuestión de Buenos Aires, y es lo último que quiero plantear, me parece muy importante que no se deje de lado esa cuestión, porque sí creo que es una situación compleja, una situación nueva, y una situación donde la cuestión, comentábamos recién con Eduardo algo sobre eso, que posiblemente no esté tan desgastado como algunos creen la figura de Macri. Pero yo quiero hacer una precisión sobre este problema de lo de Macri. Yo creo que Macri se desgasta en tanto y en cuanto se lo observa desde el punto de vista de la gestión para la ciudad. Y en ese sentido ofrece flancos continuos, es vulnerable, como lo demuestra hasta cuestiones menores que fueron los árboles de la 9 de julio, donde mucha gente que votaba a Macri estaba en contra de Macri por el desastre que hacía en ese sentido. Y es necesario aprovechar esa situación del desastre de gestión, o de no gestión inclusive, o de gestión a favor de sus intereses económicos y de sus socios. Pero Macri no se desgasta en tanto y en cuanto de todo hace una cuestión que la refiere a la contradicción con la yegua, con ella, con la otra, con el enfatizar, ¿no es cierto?, el papel que el gobierno nacional tiene en todas las cuestiones. Es decir, Macri apuesta a ser el líder del anticristinismo, y el anticristinismo está vacante de liderazgo, y entonces él tiene un lugar posible, y desde ese lugar puede seguir manteniendo un papel de preeminencia, inclusive en la ciudad de Buenos Aires, en la medida que eso lo deja a un segundo lado y pone en primer lugar la lucha contra Cristina. Entonces me parece que frente a eso hace falta una política acertada. Hay que enfrentar el anticristinismo, pero también hay que saber trabajar entre las contradicciones, que las deficiencias, que los errores y que las barbaridades de la gestión de Macri provoca en la ciudad de Buenos Aires, para romper la base de sustentación política que Macri sigue teniendo en este momento. Creo que la lucha contra Macri es difícil, y creo que uno de los problemas nuestros no es solamente que tenemos que salir a trabajar, estoy de acuerdo, nosotros trabajamos en San Telmo acá, como ustedes saben, y nos proponemos trabajar en los barrios, con la gente y en cada uno de los puntos. Creo que tenemos otro problema, es un problema de liderazgo político del campo popular en la ciudad de Buenos Aires. Creo que inclusive las características que tiene este proceso de la interna, que no se despliega suficientemente, lo pone sobre la mesa con toda claridad, que sin edificar una fuerza política que tenga capacidad de liderazgo, es decir, que tenga un proyecto claro, distinto para la ciudad de Buenos Aires, y que tenga dirigentes que sean capaces de liderarlo, difícilmente vamos a poder dar la batalla y vamos a poder ganar. Necesitamos proyecto y programa para la ciudad, y necesitamos liderazgo para la ciudad. Nada más, compañeros.